Con una salida un tanto a trompicones de la iglesia, la imagen de San Lorenzo se paseaba esta mañana por las calles del barrio entre dulzainas, tamboriles y algún grito pidiendo música si esta paraba. Los petardos iban marcando el camino del santo, que momentos antes había permanecido en el templo, presidiendo la misa en su honor, bajo la atenta mirada del deán de la catedral, José Antonio Velasco. Los vecinos de San Lorenzo, que no habían podido llegar a entrar en la iglesia, recibían en la calle la imagen, portada a hombros por cuatro personas, con efusividad, bailes y muchos flashes de cámara. La plaza del barrio ejercía de parada principal y a partir de este punto, el santo iba estando acompañado a cada paso por más devotos.